Eh, ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Este, comenzamos otro Charlas en Autónoma, hoy con un invitado de lujo, un invitado muy especial, una cortesía de la gente de Artemisa, de, de, de Chamarra Producciones. Hoy es un placer tenerlo con nosotros, no solamente a la voz de una de las bandas más icónicas, emblemáticas del rock nacional, que hoy va a tocar aquí en Paysandú, en el Teatro Florencio Sánchez. Más detalles seguramente durante la charla vamos a tener, pero... Además, actualmente es el subdirector del área de, de pediatría del Hospital Pereira Rosel, el cantante eh, y médico, por supuesto, este Gabriel Peluso. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la, por la invitación. Gracias también a la producción por contactarnos con ustedes. Gracias por el espacio. No soy el subdirector del hospital. Pero ¿No? No, sé, ya no, fui, pero yo no lo soy. Ya no. Bien. Digo por respeto también a, a las autoridades. Perfecto, perfecto. <laughs> ¿Y cómo va eh, la, la movida entre el, estas dos carreras? Ah, bien, bien. ¿Siempre se trataron bien? Sí, sí, sí. Han, llevado, han ido de la mano durante décadas, así que ya a esta altura no, 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 ya no me generan demasiado inconveniente. Imagino que las obligaciones eh, como médico y, y las obligaciones como banda en algún momento, eh, cuando, la otra, cuando la banda te pide ensayo, toques, charlas y, y las otras obligaciones a veces. Sí, es, es verdad, pero bueno, uno se, se tiene que ir. Este, Ayornando, ¿no? Se va moldando. Sí, gestionando su vida y haciendo... También está el otro lugar, el otro espacio del tiempo, que, que es la, tu familia, tus hijos, y eso que creo que es más importante inclusive que, que todo lo demás. Qué bien, ¿eh? Pero, este, pero sí. Y haces eh, un tiempo para la familia, es importante. Eh, creo que, lo que, te vuelvo a decir, me parece que es lo, es lo, lo más importante, de estar, estar cerca de, de, de tus afectos y, y mantener... Este, lo cotidiano eh, como lo más importante. Digo, después están las actividades, digo, obviamente. La banda empecé con Gustavo, lo, yo empecé a los 17 años. Este, no hemos parado y bueno, es import, si, si será importante es, es toda mi vida desde la adolescencia hasta prácticamente la, la adultez y la carrera también fue algo que, que lo decidí este, cuando era joven decidí hacerla no estaba muy seguro al principio pero después cuando la familia influyó. <laughs> ¿Eh? Influyó en que entré a la facultad. Después, eh, bueno, después, en determinado momento de la carrera hay que tomar decisiones cruciales, a ver si te comprometes o no. Y bueno, cuando decidí comprometerme, lo hice y a la, a la vista está. <laughs> Perfecto. Este, este, tu hermano, músico, tus padres médicos, este. Así que ahí, lo, los hijos le salieron músicos. Eh, sí, en un, eh, Guillermo también tiene otra actividad que sí. es este, vinculada a la parte de. de es director de, de video, de video comercial y, y también eh, hace edición. Te eh, produce los videos a vos, ¿no? Bueno, todos los videos prácticamente, sí. Hay alguna excepción, pero son todos hechos por Guillermo. ¿sí? Qué fenómeno, qué fenómeno. Eh, ¿Tercera vez que venís a Paysandú, que la Heroica? ¿O me no, equivoco? Más, más. ¿Más? más sí, sí, ¿Sí? sí. Yo me quedé sí. desde el 2011, me quedé más o menos que anduviste por no, acá. No, 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 volvimos, volvimos varias veces. Este, 2011 fue que vinimos a presentar, si no me equivoco. ¿2011 qué decís? ¿En la fiesta de la cerveza? En la fiesta de la cerveza. Ta, antes habíamos venido a, a presentar el, el, alguno de los discos, creo que fue el, este, Canción de Cuna, lo venimos a presentar porque uno de los shows que hicimos fue fue acá, que, que eran, eran recitales nada más de, de que se presentaba el disco, después hubo fiesta de la cerveza y después en el 2019 antes de la pandemia este, hicimos una gira que incluyó Paysandú, tocamos en el anfiteatro también en agosto. Este, no, 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 Obviamente habíamos tenido mucho más contacto, eh, de repente en, en la década entre el 2000 y el 2010 eh, éramos, éramos bastante asiduos, pero después vinimos más esporádicamente, pero, pero no tanto. En el, el 2010 ya te digo, o sea, de los últimos shows que tuvimos antes de la pandemia, uno fue Paisandú. Ahora, primera vez sí viene Florencio. Bueno, en ese teatro hermoso, este, sí, este, obviamente creo que los tiempos ayudan a que la gente... Eh, puede haber a buitres en un teatro, sí, ¿no? Y bueno, está bueno eso sí, pero está es tremendo, es hermoso ese teatro. es, es que... otra cosa, es diferente, pero el, sí. el, el, show, el show, cambia de la versión buitres no, estadio. No no, otra, no, no, no. Bueno, sí, en cada en cada lugar donde uno toca. Me es que... un poco melódico acá, te, te contagia el teatro, ¿no? no, no, no es que te vuelvas melódico, es obviamente eh, lo bueno que tienen los repertorios y lo, la ventaja que tenemos es que, es que te, podemos elegir el camino que queramos con, con el show, el show va a ser un show eléctrico como la banda toca habitualmente. Este, y las intensidades sí cambian, pero también cambian de un festival a un show chico, a un show mediano, al aire libre, cerrado, eso es largo, más más corto, o sea, eso depende mucho de, de qué es lo que se quiere hacer en el show. Y, y hemos tocado en teatros y, y estamos digamos, es bastante expectantes porque... Porque inclusive creo que hay algunos temas del disco nuevo que se adaptan bien a, a, a un teatro, digo, como que van a estar buenos. ¿Cómo te va con Mecánica Popular? Eh, me dijeron que, que tuvieron, estuvieron para alargarlo, pero se contuvieron porque estábamos en un momento complicado y. Bueno, en realidad salió, pero cuando salió se cortó todo. Se cortó todo, bajaron la llave. Entonces, este, cuando retomamos la actividad, un poco la, la discusión interna que tuvimos fue, bueno, ¿qué hacemos? O sea este, si salíamos a respaldar el, el material de, de Mecánica Popular o, o nos tiramos a hacer un material nuevo. Y no, la idea, la idea fue de todos tocar las canciones, incluirlas en el repertorio, tratar de, de ir cuidándolas, porque uno no puede llegar a un lugar y tocar todo el disco entero nuevo, claro. es, es, es algo muy arriesgado, en ocasiones lo hemos hecho, pero en situaciones muy particulares. Este, uno lo que tiene que hacer es, por respeto al público además, tratar de ir... Eh, incluyendo los temas nuevos en el repertorio clásico, por decirlo de alguna manera. Ahí va. Los clásicos de es, que siempre. Sí, sí, claro. Sino... Se lo pide todo el mundo. Pero eso es lo que estamos haciendo y, y bueno, hemos tocado prácticamente ya casi todos los temas del disco, nos falta alguno nomás. Este, pero pero está, está vivo, el disco está vivo y lo estamos tocando. O sea, estamos incluyendo por, por recital entre 5 y 6 temas del disco. Lo hacemos sistemáticamente porque queremos defender la obra, porque estamos muy convencidos de lo que hicimos, que está muy bueno. Son, de venir, muy bien, acaban el... de venir de Argentina, ¿no? Estuvimos justamente tocando en, en, en Buenos Aires hace 15 días. Este, tocamos en, en mismo en, en, en Capital y en y en Provincia, en, en Morón. Este, sí, también con este criterio, o sea... Anunciando que de alguna manera la mitad de los temas iban a ser el disco nuevo, una cosa así, y así fue y estuvo, estuvieron bárbaros shows. Muy bien, excelente. A nosotros es un placer tener, tenerlos acá. este eh, Buitres nos debería visitar más seguido, ahora vamos a decir la chama y todos que nos visiten sí. más seguido, porque acá tú vas a ver que tenés mucha gente. Aparte, yo vivo con, con una persona que es fanática de Buitres, ah, que vamos, mi bien. esposa es fanática, de fanática. ¿eh? Sí de estar limpiando en la mañana y sí. está el concierto de buitres ah, en la, bien, en la televisión, ¿eh? eso, bueno. a ese extremo, Gabriel. Este, pero aparte de eso, quería saber un poquito cómo, no sé si meterme en pandemia, porque meternos en pandemia seguramente te lo preguntó todo el mundo, sabemos que todo el mundo lo pasó re jodido, sí, este, claro. ustedes son de, de, de grandes escenarios y, y el, ese aumento progresivo de repente tampoco les simpatizó demasiado, este, hay que irse moldeando, pero ahora... Que volvimos casi a la normalidad. Este, mecánica popular. Contame un poco sobre este, este trabajo. Contame cómo, cómo se lanzó, eh, cómo estuvo la inspiración, te gusta, es uno de los materiales que más te gusta. Contame un poco. Hay, hay una. Hay, hay un camino de, de, de. hay una historia de buitres que, que ya lleva más de tres, de, más de tres décadas. Que, que bueno, uno la puede ver por etapas, ¿no? Pero hay, hay momentos para generar la popularidad que se generaron a través de no solamente de, de, de una generación, de, de los 90, sino también entre el 2000 y el 2010, en el cual tuvimos la oportunidad inclusive de recalar en, en personas muy jóvenes, ya a mediados del, de, entre el 2000, y, y con el disco Mientras y con el disco Periplo. no o sea, Con Buitri tuvimos la chance que en los primeros 15 años captaron una gran cantidad de público y yo creo que fue gracias a, 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 a dos este, pilares básicos, que fue la... La tosudez de recorrer todo el país sistemáticamente, que es las giras, que siempre las defendimos y las hicimos. Este, y lo otro, de, de, de hacer obra y de haber, haber hecho buenos temas. Digo, me parece que hicimos buenos temas sí. y son los temas que, que la gente canta y están bárbaros. Después de determinado momento, lo, cuando tomamos un poco conciencia de lo que era la popularidad de la banda y bueno tam, también la no necesidad de tener que estar siempre en el candelero, o sea, como que siempre tenés que. Tratar de producir, o sea, es muy difícil saber cuándo le vas a invocar con un tema o una obra o algo. Tuvimos la suerte de que metimos como una especie de collar de, de, de grandes éxitos en, en, en una década, en, en cuatro o cinco discos, la verdad que eso es una fortuna que tuvimos. Este, y, y bueno, está algo de talento también, digo. Pero digo no, tuvimos sí. suerte de que fueran seguidos y, y, y en la obra posterior lo, lo encaramos diferente, este, Empezamos a experimentar bastante y, y bueno, salieron discos como el Bailemos, eh, eh, Canción en una noche de verano el y, anterior. y <laughs> este disco que es Mecánica Ocular. Eh, comparado con los dos anteriores, sobre todo con el Canción en una noche de verano, que era un disco bastante electroacústico, o sea, ahí había mucha guitarra acústica, teníamos una, un productor americano, Jimmy Rip, que es un Guitarrista muy conocido, guitarrista de televisión y es productor, produjo dos discos de Mick Jagger. Para, para que tengan una idea, es un tipo ¡Sepa! muy capaz que nos, hizo, nos dio un perfil, un sonido muy diferente. Y bueno, en me, eh, con mecánica ocular lo que fuimos a buscar fue algo diferente al último disco: o sea, en vez de hacerlo tan uh, electroacústico, decirlo más, volver un poco al, a la distorsión. Pero tá, no sabíamos qué iba a pasar. Este, y en un ensayo que estábamos haciendo para el Antel Arena, para el show de los 30 años, Surgió el primer tema que es la primera vez, este, y ahí eso fue como la mecha que, que encendió la creación en prácticamente cuatro meses de, de estos 12 temas. Este, y sí, lo hicimos tremendamente motivados. Creo que para hacer un disco que se hizo en un lapso tan corto de, te iba, de creación, te iba a preguntar: ¿cuánto cuesta, cuánto, en más o menos un tiempo, en cuánto se elaboró esta mecánica eh, eh, popular? Eso, eso depende de cada artista, de cada banda. Podés tomarte 10 años, podés tomarte. Y bueno, y, hay, y después está el método parodi, que es que método <laughs> Tenemos que hacer un disco en cuatro meses o algo así. Y bueno, está. A mí no me gusta mucho ese método. Yo soy este, un poco más de. Sobre todo porque me, me tengo que encargar de los textos y creo que escribir eh, requiere de, de varias lecturas, ¿viste? De un poco más de tiempo, de, de que las cosas decanten un poco. Pero el otro, ese, ese criterio que, que, que de alguna manera Gustavo pidió que, que hiciéramos o, o nos impuso, este, lo que sí tiene es que es, es muy. Si la embocás te, te da una frescura tremenda al, a, a los discos. ¿no? Y eso es lo que tiene mecánica, o sea, pasó, pasó que, que a la gente le resultó algo súper natural y, y, y muy fácil de... Fácil en el sentido de que... Eh, Afectivamente fácil de, 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 de. que te llega, es un disco que ahí te va, llega, ¿verdad? Está muy bien grabado, está muy bien ejecutado y tiene sí también sus caminos de experimentación. Recién veníamos en el auto y él me comentaba le gusta un tema que se llama Habla en la Caja, que obviamente es un tema que, en el que estamos experimentando cosas raras y nos salió un tema que a la gente la enganchó, ¿viste? O el último guión, que es un tema que hicimos en dos partes de, de, trabajando sobre velocidades diferentes. Inclusive nos bueno, fuimos a ver bandas, cómo, cómo hacían cambios de velocidad en el, dentro del tema. Y, y tal. Y después tenés temas que, que fuimos a buscar que hacía tiempo que no hacíamos, que eran estructuras de rock más, más básicas, más este, o temas más tipo eh, de Santa Rosa, que es un tema punky y nomás, de, de, de tres acordes, que la gente me dice, ah, hicieron un tema igual a Trotsky, y yo digo, no, pero esto era el tema que hacíamos los buitres hace, hace 30 años. Pero bueno, ta, ese tipo de cosas, ¿no? y, y, o sea, fuimos a buscar desde lo, desde lo más repentista de lo más, hasta cosas un poco más elaboradas y experimentales. ¿Cómo se hace? Y yo qué sé, la verdad lo hicimos. Yo, no, no estoy... yo quedé súper contento, aparte tuve que hacer casi todas las letras. Una la hizo el Pepe, la otra la hizo Orlando. Orlando hizo un tema en este disco. Pero eh, cuesta mucho los textos, o sea, ponerle, podés hacer cuatro o cinco y quedar súper conforme, pero después... Empieza a avanzar el tiempo y no, tanta inspiración uno no. No, no tiene. claro. Es, <laughs> es y, y a veces te imagino que se te da por... avanzás un montón en un minuto. Es un día que agarrás y. Sí, sí puede ser, también. Se hay, destraba. Hay, también un hay día. una cuestión de, de, de que cuando vas avanzando los textos, o sea, ya te digo, después que pasaste de. Aparte del texto no es solo el texto, está la melodía también. Tenés claro. que, tenés que ver no repetirte, poner... Ah, a esa esas brava, ¿no? Porque sí, es, mantener, mantener es el estilo y después decir, sí. no, pero suena a. Sí, oh, sí, tratar de no, no buscar inclusive ni, ni siquiera este, tratar de, de, de esquivarte un poco vos mismo, ¿no? O sea, no, no caer en el mismo lugar claro. donde caíste la otra vez. Pero ta, también en el texto, en lo que estás escribiendo, en un momento tenés inseguridades completas. O sea, decís, bueno, está, yo ya que sé, escribí cuatro o cinco letras, me gustan, pero esta sexta, esta séptima, no, ya no tengo idea si lo que estoy haciendo está bueno es... <laughs> O es horrible, entonces ahí recurro mucho a mis compañeros y a A consultar. A, otro, otro, a, otro a Pepe, oído. Sí, sí. Pepe, que es muy crítico y, este, y es muy honesto. Y, y bueno, y al gordo también. O sea, con, voy a los dos y por separado, los dos me dan devoluciones diferentes. Pero. Pero te voy por eso para, para estar un poco más convencido. Puntualmente con, con, con Parodi. Eh... Un, una carrera juntos en la música es lo que te decía, de sí. estómagos este, y después seguir juntos. El relacionamiento hoy con Parodi, ¿cómo, contame cómo es el relacionamiento con, con el otro líder de la banda. Sí, tal cual, yo considero que es así. Yo creo que el, el, es más, el director musical de la banda, el líder musical de la banda es Gustavo, eso siempre lo fue. En estómagos también, aunque ahí compartía con el hueso Hernández el, un poco el, el liderazgo musical. Parodi es un tipo que tiene una gran capacidad digo, rítmica en, en, en su mano este, de derecha es, es, una, es una bestia y este, es el que el que marca los tiempos de la banda las entradas los tonos son... organiza él dice todo. que no que no que, que no sabe música pero la verdad que es, me parece que es, es el, el músico más completo de, de todos obviamente y bueno llevamos 40 años juntos vamos a cumplir 40 años ahora este, que incluyen los, los años de estómagos y los años de buitres y la relación ha pasado por un montón de sí, sí, como cualquier vida, como cualquier matrimonio como si fuéramos un matrimonio viejo pero, pero bueno está, es es una cuestión de de tolerancia no la verdad no no de entender no entender un no, poco no, con no, el otro no, eh, no, por ahí. no no es una cuestión de, de que nos tengamos que tolerar ni nada no no es una cuestión de que bueno nosotros tenemos algo en común que, que era algo que, que los dos y, y también con otros compañeros, ¿no? Compartíamos en un momento y sabíamos que íbamos a llegar a un lugar en el que nadie pensaba en la vida que íbamos a llegar. O sea, eh, compartimos con él la, eh, la visión. La visión de, de que nosotros íbamos a llegar. Al lugar donde íbamos a ser entendidos, comprendidos y queridos. Y, y fue un camino muy duro, pero lo hicimos juntos y, y lo bueno que tuvimos es que no... nunca nos bajamos, o sea, y en, hubo wow, mil excusas para, para irse, ¿no? Este, pero, te lo pero, pregunto, está, pero seguimos adelante, sí. y me parece que ese, ese, eso fue algo importante, eso fue una convicción, digo, llevar la banda adelante, sacarla adelante en, en, en todos los, los altos y bajos que tuvo esto, ¿no? Tanto con Estómago como con Buitre. ¿no? Pero está bueno saberlo de una banda que tiene los años que tiene, de dos integrantes que vienen desde, el, de, desde otras bandas inclusive juntos. Y para, tan, para este momento que vive la música hoy, de, de tan espontan de tanta espontaneidad donde ah, nadie sí. dura. Entonces está bueno, Tenía que preguntarte cómo haces para relacionarte tantos años y, y tener una buena relación y seguir juntos, porque eh, no es fácil. No, no, está bien. Y aparte, hay algo que, que es bastante lógico, que es cuando cuando el show empieza, digo, obviamente, con tus compañeros tenés, digo, tenés que tener una relación muy especial, muy particular, para hacer lo que hacemos nosotros, ¿no? O sea, ah. para que las cosas salgan, para que. Para que haya algo que la gente lo, lo perciba como algo positivo, agradable, claro, efectivamente, que, 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 que te eso. llega, algo que te llega. Digo, yo que sé, me parece que el éxito de la banda también digo, es, es ver, vernos en vivo y, y vernos que, que estamos nosotros. ¿no? Nadie me va a ver a mí o a Gustavo o a Pepe por separado. Nos van a ver a nosotros. ¿no? Ni hablar, ni hablar, ¿no? Y, más, y cuando es una banda. Eh, eh, Justamente, que dura tanto y si mantiene banda es algo, ya es, es, es mucho pedir. ¿no? Es, es muy difícil, pero pero bueno, lo hemos hecho y lo hemos hecho honestamente también. También hemos dicho que, que, que el hecho de, de tocar, tocamos porque queremos, no porque necesitamos tocar, y tocamos porque seguimos creando obra, porque seguimos haciendo temas y eso nos da una excusa para volver a generar una, una gira y, y una presentación de disco, porque si no, digo. Tocando lo mismo mucho tiempo, no, no no vamos a estar. Cuando llegue ese momento, pararemos. ¿Te golpeó mucho esto de la pandemia y, y, y de no estar en contacto con la gente? ¿Les, les pegó mucho? Sí, la verdad que sí. sí, sí. sí, sí. Porque sí, hubo un complicado. break ahí muy largo. Sí, sí. Sí, muy triste, largo aparte. y la, sí, muy triste. Y la reflexión también es que... Yo, yo era uno de los que pensaba, bueno, ta, cuando, cuando se largue todo de vuelta va a ser una locura y todo va a volver a... A como era antes o va a quedar súper potenciado, digamos. Y no no veo que sea así. Veo que, que o sea, fueron como dos años este, complejos. ¿no? Lentos. O sea, sí, sí, sí. Dos años muy complejos que cambiaron las cosas y las cosas ahora este, cuesta. cuesta. No en no, no las ganas de la banda ni de la gente que va a ir hoy a vernos no, y no, que no, va no. A tan enloquecida. Pero el panorama general, eh, y aparte no es con buitres, ¿no? O sea, el panorama general es que está costando mucho. Está costando y aparte está, está sentido todavía. Sí, todavía está, sí. Está, está dolido, está sentido, eh, eh, todavía no sí. se apaga, la, la no. luz está encendida constantemente. Totalmente. Y es como que uno no, no, no se reniega a eso. ¿Sabés una cosa que siempre me dice mi señora y, y me jode con esto? Dice, buitres no tiene seguidores, buitres tiene fanáticos. <laughs> me lo, aparte me lo dice con rabia cuando me lo dice, ¿viste? Como me he echa la pesada cuando me lo dice. Puede ser, puede este, ser. Es, es, una banda, es una banda linda donde... Seguramente hoy hablabas que llegabas a otro público con este disco y empezabas a como renovarte con un montón de público y, y está bueno porque ese público se, se empieza a fidelizar rápidamente. Sí, eso, eso es el misterio un poco que te decía, que, que, que hemos tenido, que esa capacidad de reengancharnos con, con otra generación. O sea, pasó y ya decís, bueno, está, ahora enganchamos con esta gente, vamos a crecer juntos y ya está. Y Seguro. Seguiré. Pero no, ¿cómo se enganchan? ¿Cómo se han... Enganchado a generaciones nuevas, sobre todo con el disco Mientras y el Periplo, que se engancharon muchos chiquilines muy jóvenes y este, fue una explosión eso tremendo. Buitres es, es bastante atemporal, te tengo que decir. O sea, bueno, va, ahí y nos transformó en una banda, en una banda temporal. Y es, es raro, vos sabés que es raro, no, no, no es eh, muy frecuente, no es un fenómeno muy frecuente. Este, pero bueno, nos eh, pasó y te decía hoy. Parece que es un poco dos cosas. Digo, este, estuvimos acertados, sin, sin, sin ser que estuvimos en un laboratorio haciendo canciones, pero la, lo que queríamos expresar, evidentemente, sintonizaba con, con, con muchas personas. ¿no? no digo con todo el mundo, pero sí con muchas personas. Y, bueno, y nos transformó en, en un artista popular este, por, por mucho tiempo. Es muy difícil tener temas que le gusten a la gente en los 80, en los 90, en el 2000, en el 2015. Ahora es difícil, eso es muy difícil. Pero créelo, lo que te, que te pasa, que, eh, pasa, que te pasa con buitres que el padre eh, claro, influye bueno. y, eh, y, y se transmite así, sí. eh, créelo eh, por el disco, por el... Eh, la, las primeras eran de hermanos grandes a hermanos chicos. Exacto. Y después empezó de padre a hijo y ahora es de madre, de familiares, pero es, es tremendo. Tengo una de ocho, una de cinco y una de un año. Las dos más grandes... Saben quién es Huitre. Eh, y eso, eso ya no lo tocás. No, eh. está fenomenal. Este, contame un poquito, para redondear, porque sé que debes andar con la agenda y te tiene para todos lados. Contame un poquito sobre el show de esta noche. Hoy está eh, de telonera Luzer, ¿no? Antes que ustedes. Sí, tal cual. Eh, y, y luego, más o menos, ¿a qué hora ya empiezan eh, el espectáculo? Bueno, el show está anunciado a las 21 horas. Ajá. Este, ¿Ahí arrancaría Lucer o exacto, ustedes mismos? Sí, sí Luzer, Luzer. Y después, y después iríamos nosotros. Este, y va a ser un espectáculo eh, eléctrico, como te decía hoy, donde vamos a tocar algunos de los temas de mecánica popular con los clásicos que la gente conoce. Sí, sí. Y va a ser un show de buitres, va a ser este, afectivamente, emocionalmente muy intenso. <laughs> está bueno, está bueno. Este, Venís después de un. De un problema natural, una catástrofe para sí. nosotros, natural, jodida. Eh, la gente tiene igualmente las intenciones de ir, de, de cargarse buena energía, de sí, saltar, de hacer claro. poco. Va a sacar, ¿sabes cómo van a volar las butacas hoy? El que no puede volar arriba del público es él. Hay que cuidarlo, hay que pedirle el teatro. Sí. Eso, lo vamos a pedir, eso lo vamos a pedir. No, ni hablar. Ah. No, no, no. La verdad es que es un privilegio tenerte acá bueno. con nosotros. este... Me hubiese gustado tener una nota con toda la banda, me gustaría conocerlos y hablar con todos en vivo, pero, pero es un placer tenerte a vos acá, bueno, este, a, a Parodi y a todo el resto de la banda, que seguramente debe estar en los Aprontes. Este, y bueno, que nos vemos todos esta noche. Nos vemos esta noche, muchísimas gracias. Un placer, loco. Que pase muy bien. Gracias a Chama, gracias a Artemisa y a toda la gente de la producción por traernos a, a Gabio y la vamos a pasar bomba esta noche en el Florencio Sánchez a partir de las 21 horas. Esto fue Charlas en Autónoma.